Vengo a acompañar a los compañeros y compañeras del nuevo encuentro que han decidido poner el cuerpo a la candidatura de Estela Maris Córdoba. La verdad que estamos absolutamente convencidos que la Argentina inició un camino nuevo a partir del 2003, inició un rumbo que permitió que la política vuelva a enamorar, que la política vuelva a entusiasmar, que la política vuelva a convocar a proyectos colectivos. La política además empezó a correr la frontera de lo posible, empezó a interpelar el poder. Eso tiene nombre y apellido en la Argentina y es Néstor Kirchner, lo que significa la recuperación del valor de la política. Y creo que en las provincias y los municipios hay que hacer lo mismo. Y en muchas provincias y en muchos municipios no pasa lo mismo. Las políticas oficiales de muchas provincias distan mucho de lo que está pasando a nivel nacional. Hay una diferencia muy grande y por eso es importante que haya propuestas concretas como la que encabeza Estela Maris, que es no solamente lo mejor que le puede pasar a los tucumanos y tucumanas, sino que es el anclaje territorial profundo de ese pensamiento nacional y de esas propuestas nacionales, ese debate nacional que ordena hoy las políticas del país. Y en ese sentido, sí, claro, creo que a Tucumán le pasa eso, que el gobierno provincial dista mucho de lo que está pasando a nivel nacional y por eso es importante la propuesta que con Hugo Sánchez, un montón de compañeros y compañeras están planteando Estela Maris. Somos conscientes de que el kirchnerismo y el cristinismo y el proyecto que vive la Argentina concita una cantidad de adhesiones muy amplia. Eso habla de lo plural, de lo diverso, de la convocatoria que tiene la presidenta. Y está bueno porque evidentemente interpela a muchísimos sectores, distintas tradiciones y culturas políticas, ha roto la frontera de los partidos políticos. También es cierto que hay algunos que lo hacen por convicción y otros que lo hacen por conveniencia, ¿no? Ese apoyo o ese poner el cuerpo a este rumbo político. Pero es cierto que hay debates y hay discusiones y hay distintas miradas. De hecho, yo soy candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y nadie duda que el gobernador Scioli es parte también de las fuerzas políticas que acompañan a la presidenta. Pero creemos también que es una propuesta más conservadora, es una propuesta que no expresa lo mismo. De hecho, yo creo que en la provincia de Tucumán y en la provincia de Buenos Aires los gobiernos van atrás de las transformaciones nacionales que marcó Néstor Kirchner en un momento y Cristina actualmente. Son gobiernos más conservadores, son gobiernos que no expresan lo mismo, quiero decir, en muchas políticas, en materia de seguridad, en materia de derechos humanos. Bueno, en esta provincia donde hay un gobierno que tiene busistas en sus listas y en sus equipos y que obviamente eso claramente expresa una diferencia profunda con el gobierno nacional que ha marcado un antes y después en lo que hace a la justicia, a la verdad, a la memoria y a hacer de los derechos humanos una política de Estado. Pongo ese ejemplo, es el primero que me viene a la memoria ahora, ¿no?